Hello guys. Hi guys, how are you? I'm great. Good. Hi Christian. Well, I have a lot of people logged in today. Hi guys, my name is Alejandro Barbona and I'm going to be your teacher in this class. Guys, mi nombre es Alejandro Narbona. Bienvenidos a Inglés Corporativo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ahora? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? All good. Aquí listo para ayudarles en todo lo que pueda. Ready to help you out. So, this is your first module, right? Este es su primer módulo. Sí. Okay, fantastic. So, a couple of things. Un par de cositas, guys. Very good. No es parte de la empresa, no sé. All right. So, guys. Give me just a second. Hi. All right. So, guys, este día vamos a aprender bastantes cosas, ¿ok? Y necesito que siempre traten de hacerlo lo más energético posible, sin miedo a nada. All right. How do you say sin miedo a nada? ¿Alguien? No fear. Say with me, no fear. Díganlo conmigo. No, no fear. No fear. No fear. No fear. Very no good. Fear. No fear. Good, good. So guys, un par de cositas que sí les quiero decir es lo siguiente. Para que esta clase sea lo más genial que se pueda, hay un par de cositas que tienen que saber. Número uno, estoy aquí para tratar de llevarlos al límite. ¿Ok? Les voy a tratar de exigir lo más que pueda, pero ayudándoles lo más que pueda al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Quiénes de ustedes tienen miedo? ¿Miedo de hablar inglés? ¿Pena de hablar inglés? Ahí. Nadie. All right, very good. Well, debería ser normal que tengan miedo de hablar inglés, guys, y voy a tratar de ayudarles. Un par de reglas del grupo prácticamente. Número uno, inténtenlo. So, repeat with me. Try. 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 Very try. Good. How try. Do you say intentar? Try. 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 Very try. Good. Mi segunda try. Regla, señores. Algo que tienen que hacer es no se lamenten. Están acá para cometer errores. You are here to make mistakes. Todos estamos aprendiendo. Exacto. Escucho cortado, no sé si soy yo, el hijo mío, o el sol. Ya, ok, ya vamos a tocar eso también. También, guys, permita que yo tampoco escucho muy bien. Yo tampoco escucho muy bien. All right, so. ¿Puedes silenciar? Yes, pero no sé quién. No sé quién. All right, very good. Give me a second. Okay, so guys, en estos momentos los he puesto en todos en mute. Okay, los right. He silenciado a todos. All right. Right. All right. Okay. So, ahora que los he silenciado a todos, guys, perdón por tenerlos así, pero casi no escuchaba. So, número uno, sin miedo. ¿Ok? Están aquí para cometer errores. Número dos, try, inténtenlo. Yo no espero perfección. Obviamente, voy a tratar de darles todo lo que tengo en cuanto al inglés. Right? No me vayan a pedir depósitos a cuenta, que no se los voy a mandar. Y vamos a tratar de que todos cambien su vida para mejor. All right, que literalmente no sabemos inglés, no estamos en un problema, pero sí en una desventaja. ¿Okay? Lo segundo es que tratemos de mostrar respeto para la clase, para nuestros compañeros, para todo. ¿Okay? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si algo es chistoso, nos podemos reír de lo que pasó, no de la persona. ¿Okay? Porque no estamos en kinder. Que en el bullying antes uno se defendía fuera del colegio, en el parque, donde sea, hoy ya no nos dejan hacer eso, ¿ya? Así que vamos a tratar de no tratar de hacerle bullying a nadie. Lo segundo, en cuanto al background noise, aquí se los voy a poner, background noise,
Background noise es el ruido de fondo. ¿Ok? Yo sé que a veces es muy difícil y queremos hacerlo mejor y tenemos que participar, pero si hay mucha bulla al fondo, nadie va a poder aprender. ¿Ok? Así que si tenemos como que mucha bulla al fondo, tratemos de nosotros mismos poner en mute. En mute es silencio. Ese mute que vemos en el control del televisor significa mute. Todo este tiempo han estado aprendiendo inglés sin ustedes saberlo. Mute, mute, mute. Díganlo conmigo aunque yo no les escuche. Mute. 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 All right, very good. So, así que tratemos de tener un poquito de cuidado con el background noise, ¿ok? A veces es imposible, tratemos de reducirle lo más que se pueda. Y si está muy alto, pues nos ponemos en mute mientras pasa la bulla, ¿ok? Mute. Segundo, guys, en cuanto al internet, un par de consejos es que si pueden, se conecten por cable Ethernet. Es el cable amarillo que nos dan o a veces azul cuando nos conectan al internet. Si están en el teléfono, pues no se puede. Pero si están en laptop o desktop, es un poquito más estable. Si pueden, se los recomiendo. Segundo, en cuanto al Inter, si hay muchas personas conectadas, se les va a estar cortando a ustedes. ¿Ok? Porque ya vi que me estaban poniendo que se cortaba. También, si hay muchas personas conectadas, si ustedes están en esta plataforma y en otra compu o en otro teléfono están en Netflix, si en otro teléfono están, por ejemplo, en YouTube, descargando archivos, jugando Play en línea o lo que sea en línea, eso les va a consumir mucho ancho de banda y no van a poder escucharme. All right? Si no me escuchan, no vamos a poder aprender. ¿Ok? Una pregunta hasta ahorita, guys, de las reglas de convivencia del grupo. Ninguna, teacher. No, claro, como lo hace el guate. Excelente. All right, very good. So, lo otro es, van a tratar de repetir exactamente lo que yo diga. En cuanto a pronunciación, en cuanto a entonación, le salga o no le salga, ustedes traten. Estén o no estén en mute, tenemos que empezar a ocupar los fonemas del idioma inglés. Y prácticamente cuando yo les diga articulación, es como ponemos la boca, la lengua, los labios, la mandíbula. Todo eso lo van a aprender conmigo. Así que les escucho, no les mute. Escucho, repeat. ¿Ok? All right. Ok. Very good. Con el acceso a la plataforma, guys, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Todos tienen acceso? ¿No? Siempre sería el mismo ID. ¿El mismo ID? Sí. Sí. Sí, sí. Este sería el mismo ID todas las clases. Todita las clases vamos con el mismo ID. ID is the identification. Say with me, please. Identification. Vaya. A un par de ustedes. A un par de ustedes, guys, no pronunciaron, pensaron que estaban en mute, pero les quité mute a todos para ver si me hacían caso y me caché, creo que la mitad del grupo. All right. So, siempre pronunciando. No me den paja, que al final se dan paja solitos si no pronuncian. Ok. All right, very good. So, si todos tenemos acceso, guys, les voy a enseñar. Estamos hablando bastante español porque quiero que sean prácticamente las reglas del juego. Yo les puedo compartir. I can share. How do you say compartir? Share. 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 Good, good, good. Share is compartir. Share. Aquí ustedes pueden ver todo lo que yo hago. Todos tienen acceso a esto. Very good. Very good. Good. Si algún día tienen problemas accediendo a esto, por favor, reportenlo en el grupo para que nuestro compañero encargado pueda ayudarles con esto. ¿Ok? Ok. Segundo, guys, vamos a estar trabajando en grupos. ¿Ok? Yo les voy a dar los grupos. Les va a aparecer en su pantalla una invitación.
y en esa invitación ustedes se tienen que dar a aceptar. Si no les aparece la invitación, me tienen que avisar para yo mandarles otra. Y prácticamente cuando yo los llame para que regresemos a esto que es el central, ustedes tienen que tratar de venir lo más rápido posible para que sigamos trabajando. Acordémonos que solo es una hora y tenemos que okay. sacarle mucho provecho. ¿Algo, alguna pregunta con las instrucciones, guys? Ninguna, ninguna. All right. Ninguna de mi parte. There we go. There we go. So let's rock it. Let's rock it es algo así como démole. Read with me, please. Lesson objective. Lesson objective. Very good. By the end of this lecture. By the end of this lecture. Acá, guys, si no hay mucho, bueno, acá todo el mundo quítele mute. Y repitan conmigo. By the end of this lecture. By the end of this lecture. Participants will be able. Participants will be able. All right. Everybody mute, please. Everybody mute. Todo el mundo en mute. Everybody mute. Todo el mundo es everybody. Everybody mute. Here, guys, desde ya vamos a atacar esto. Acá muchos me dicen able, bol, con O. Sería able. Digan conmigo, blanco. Blanco. Bla, bla. Bla. Blanco. Ahora quitémosle. Blanco. Bl. 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 Able. Able. Bl. Bl. Good. Able. 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 To greet and introduce themselves. To greet and introduce themselves. 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 Using the verb to be. Using the verb to be. Using the verb to be. Very good. So, un poquito más. By the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. By the end of this practice, by able to greet introductions to self. To self. Good, you good, good. Verb to be. Felicidades porque no dijimos casi ninguna bien, pero lo intentamos en todas. Right? So, eso es lo que quiero, guys. Okay. Que nos quitemos esa pena y que logremos aprender, ¿ok? Ok. Como los niños, yo no sabo, papá. So, al finalizar esta lección, los participantes serán capaces de saludar y presentarse a sí mismos usando el verbo to be, que es el ser, estar, parecer. All right? Lo mismo All right. que yo hago, guys, lo tienen que hacer ustedes en su plataforma. La clase solamente es un apoyo. It's a backup. Apoyo se dice backup. 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 Siempre se los voy a escribir. Backup. 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 Give me just a second. Backup. 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 All right. Backup. Ever check your backup. Check your earphones. Ever revisa tus earphones. También que tu botoncito, aquí creo que lo ves, que tu botón de altavoces esté en volumen. Porque ya me ha pasado que empiezo la clase con la mejor de las energías y tengo mi teléfono, mi micrófono y mis audífonos bloqueados. All right. So guys, backup. Let's go ahead All and right. mute your microphones, please. Vamos a poner nuestros micrófonos en mute y vamos a escuchar este video. We're gonna watch this video. Here. Para los que ven, es la primera vez acá. He is Jose Sainz. He is our leader in this institution. Y aquí les da un par de ejemplos. Él les va a estar hablando en inglés para que ustedes empiecen a acoplar, pero aquí a la derecha les va a dar en español. ¿Ok? Para que sepan y no nos quedemos silbando en la loma.
So let's go ahead and listen to it. No listen. No se escucha el video. Así que las cajas son. All right. ¿Alguno de ustedes pudo escuchar el video? No, no listen. Nadie. No, no se escucha. No, no se escucha. No, no se escucha. All right, no, no se escucha. I know. Let's go ahead and try again. ¿Cómo hace ciertos capítulos? Hi, everyone. How to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short. What about now? Okay. Yes. Yes, I listen. There we go. Everybody, thank you. Mute your microphones, please. Mute your microphone. Give me a second. It's here. Beautiful. Give me a second. All right. This class you learn. No, listen. Introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's start. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. All right, very good. So here, guys, what we're going to do is the following. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Oda. Go ahead and repeat after me, please. Hi, my name is Michael Oda. Hi, my name is Michael Oda. Hi, my name is Michael Miller. Michael Oda. Michael Oda. Very good. Michael Oda. So, el motivo por el cual se los quité, guys, es que quiero que se enfoquen no tanto en la escritura, pero en cómo suena. So, let's do it again. Hi, my name is Michael Oda. Hi, my name is Michael Oda. My name is. My name is. My name is. Michael Oda. The Orale. Exactly. The Orale. Ora. So, guys, let's go ahead and don't repeat right now. No repitamos. Don't repeat. Say with me. All right. Good. Aquí es donde no tenemos que tener pena. No repitamos ahorita. So, ese es el fonema de la M, guys. Vamos a pegar los labios. Vamos a pegar los labios y digamos que tienen hambre y les pusieron su comida favorita. My name is. My name is. My name is. My name is. Name. My name is. My name is. My name is. All right, good. Name is. Una recomendación que les digo, guys, para la pronunciación es lo siguiente. Número uno, disminuyen la velocidad. Número dos, exageren la pronunciación. Y número tres, pongan atención a lo que hacen. All right? De esta manera vamos a poder ocupar bien los fonemas. Okay? So, vamos con el Zoom. Acá. My name is. My name is. All right. Good. I'm hearing several people. Estoy escuchando que mucha gente lo deja abierto.
¿A qué me refiero con esto? Que dicen my name. 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 Y la boca queda abierta acá. Name. My, my name. Name. Mm-hmm. Name. Exactly. My name. 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 Very good. So everybody, in the correct way, todos en la manera correcta. My name is. My name is. My name is. My name is. Good. My name is. Se va a escuchar tonta la pregunta, pero Álvaro, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? My name is Álvaro. Very good. Close it. Name is. Give me just a moment. All right, very good. So, solo se vamos porque se escucha todavía bastante background noise, okay? Ya nos vamos a ir acostumbrando, guys, a esto. No se preocupen, así son las primeras clases. Hay bastante sonido al fondo, pero poco a poco eso se va mejorando. All right? So, al que le pregunte va quitando mute y me va contestando. Soy tonta la pregunta, pero necesito que practiquemos. Señor Flores, what is your name? My name is Brian Flores. Very good. So, let's close the M a little bit more. La M un poquito más. Exagérale un poquito más. My name is Brian Flores. There you go. Blanca, what is your name? My name is Blanca Rodriguez. There you go. Johnny Asensio, what is your name? Johnny. Microphone is muted. El micrófono está en mute. Okay. Para mientras le encuentra cómo quitarle mute, Johnny. Guillermo, what is your name? Mute. Guille, mute. Estamos en mute. Ahora. There we go. My name is Guillermo. Are you? There you go. Fantastic. So, my name is Guillermo. All right. So, stay with me, please. Just a minute. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. So, Lionel, ¿cómo se dice yo soy Lionel o soy Lionel? I am. Ajá. I am. All right. I am. En este caso, está bien el I am, guys, pero eso va bien. Guys, el I am va bien gramatical. ¿Ok? Yo soy. Exacto. Yes, mm-hmm. No sé si ustedes alguna vez han conocido gente que sí habla inglés, pero que no le entiende nada a los nativos. Reverendo. All right. So, eso es lo que vamos a tratar de evitar, guys. Un nativo no les va a decir I am. Mm-hmm. Les va a decir am. That's it. Or I'm. So, desde ya vamos a tratar de hablar como ellos. So, everybody. Van a decir I'm y su nombre. I'm Alejandro. I'm Vladimir. Very good. I'm Álvaro. I am. Good. I am. There you go. So, here, guys. I am. No, I am. So, los puse en mute a todos. I am Caesar. Ahorita, guys, no está mal decir I am. Está bien. Okay? No me tomen mal. Pero no les van a decir así. Simplemente les van a decir, a menos que los quieran ver, como les puedo decir, como que no les entienden, como uno, cuando uno habla con un niño que no entiende mucho, que hasta lo dice más suavecito, solo así les va a decir un nativo, I am. De lo contrario, I'm Johnny. I'm Galaxy J8, que no veo nombre. Mr. Galaxy J8, póngale nombre. I'm Miguel, I'm Iris, I'm Felipe, all right? So, let's go ahead and continue here, guys. Say it with me. It's nice to meet you. 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 Pausa. Let's meet pause. Listen to me. It's nice to meet you.
It's. It's nice to meet you. To meet you, Jennifer. It's nice to meet you. All right, guys. Nice. How do you say? Meet you. How do you say? Es un gusto conocerte. It's nice to meet you. It's a pleasure. Or you can say it's nice to meet you. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Repeat with me, please. I'm sorry. All right. All right, guys. Ahorita todos estamos en mute. Este grupo es súper amplio. Tenemos, ¿cuántas personas? 33. All right. So, para que podamos hacerlo de una manera como más ordenada, solo vamos a poder repetir dos veces. Y tratemos de hacerlo inmediatamente después, yo se los diga, para que todos estemos siempre al mismo nivel. Porque si esperamos los 33, uno por uno, terminamos mañana a las 3 de la mañana, si acaso. All right? So, eso yo le llamo el efecto metralleta, que a veces tiramos algo y empezamos a decirlo muchas veces, pero es mejor hacerlo menos veces, con mejor calidad, que hacerlo un montón de veces y que de pura suerte nos salga bien. All right? So, por ejemplo, yo les digo, nice to meet you too, y solo lo pueden decir dos veces. Nice to meet you too, nice to meet you too. Ok. Y ahí si yo detecto en el background que muchos, por ejemplo, ahorita detecté que me decían nice to meet you. Nos tenemos que enfocar en los sonidos finales. Nice to meet you. All right. So, guys, let's go ahead and, les voy a quitar mute a todos. Just repeat after me. What's your last name again? What's your last name again? All right, very good. So, it's Miller. It's Miller. All right, so, todo el mundo mute again, guys. This is what we're going to do. Los voy a poner en parejas, guys. You're going to be working in pairs. And you're going to use the conversation. Van a ocupar la conversación, pero le van a poner su información. Okay? Y luego vamos a cambiar. Si ustedes, Michael, una vez, la segunda vez va a ocupar Jennifer. For example, hi, my name is Alejandro Narbona. La otra persona dice, hi, my name is María Hernández. It's nice to meet you, María. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? Hernández. And then you change. Y luego cambian. ¿Está claro? Sí. All right, very good, guys. So I'm going to open the break rooms. Cuando digo open the break rooms, significa que van a estar trabajando en grupos y poco a poco los voy a empezar a visitar. All right? So, acepten la invitación. Vamos a ver la prueba piloto. A todos les tiene que salir una invitación en su pantalla. All right, Iris, Yastuo, Vladimir, Roxana, Julio, there we go. Ya vamos desapareciendo todos, that's good. All
All right, so we're missing, solo falta Teresa, Tania, y Kenny. Can you hear us, Teresa? Teresa ya está en el grupo. Kenny, Eloisa, y Tania. All right, Kenny y Tania, ¿me escuchan? Can you hear me? Hello, can you hear me? All right, voy a empezar a ver los demás grupos. Si me pueden escuchar, por favor, acepten la invitación para que puedan trabajar con sus compañeros. Please accept the invite so you can work with your classmates. All right, let me check one of the groups. Solo están dos. My name is Jennifer Miller. Y my... Sí. Ok, pero yo no veo el... Es... Oh. No veo el video. Creo que le tiene... No se preocupen por el video. Es cuando le da... Es el que tenía pausado. Mm-hmm. Mm-hmm. All right, so what I'm going to do, guys, is that I'm going to send the image to the chat. Let me see if I'm able... Hmm. All right, voy a tratar de mandárselos por el de WhatsApp. Deme un segundo. Ok. So, okay. Prácticamente lo que tenemos que hacer, déjenme regresar, permítanme. Vamos a regresar a la principal. All right, guys. So, poco a poco vamos a empezar a regresar. Los he traído de regreso porque... No tenemos la información. All right, a muchos no les ha llegado. Give me a second. Vamos a traer a la demás gente ya. Esta es una prueba también, guys. Cada vez que les salga la información para salir de los grupos, tratemos de hacerlo inmediato. All right, ya muchos ya están de regreso. All right, guys. So, what we're going to do right now is that I'm going to... ¿Quiénes ya todos están en el grupo de WhatsApp? Are you in the WhatsApp group? I. All right. Okay, good. So, necesito que alguien me haga un favor. Tome un screenshot y lo mande al grupo de WhatsApp, please. Alguien okay. Tome una captura de pantalla, porfa, y mandémosla al grupo de WhatsApp para que podamos trabajar con esto. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp. No están, ok. Deme un segundo. No. ¿Una captura de qué le mandamos? De lo que están viendo ahorita. Ok. Y ahorita me voy a encargar de las personas que no están en el grupo. Ya no estoy. Ahorita te ayudo. I take a screenshot. Ok, mándalo al grupo, pues. Si ya está, si ya estás en el grupo. Si no, en estos momentos trato de ayudarte. Ok. All right. Screenshot. Give me a second. I screenshot. All right. I take a screenshot. Good, good, good. Mándenlo al grupo de WhatsApp, por favor. Ya está. Este número no lo tengo en el grupo. Yo. Okay. All right. Por dos. Vamos a hacer algo, guys. Porque a mí tampoco me deja accesar al grupo. Les voy a poner mi número de teléfono. Ok. En el chat. O si no, anótenlo. 7723-6277. ¿7723? Uh-huh. 6277. Ok. 6277. 77. Good, good, good. A ese número, por favor, mándenme su nombre completo. El grupo en el que ustedes están, que es Inglés Principiante Módulo 1, y dígame, no estoy en el grupo de WhatsApp, para que el compañero que se encarga de eso los agregue el día de mañana y podamos solventar eso. ¿Ok? Very good. Okay. No me vayan a estar mandando stickers, ni mucho menos cosas malas, porque se enoja mi esposa.
All right. Good. Okay, guys. So, si ya tenemos el screenshot de lo que estamos haciendo, vamos a abrir los grupos otra vez. Felicidades. Ya saben cómo entrar y salir de un grupo. Okay. Y vamos a cambiar la información. En vez de Michael Ora, dicen su nombre. En vez de Jennifer Miller, dicen su nombre. Todo lo demás, déjenlo igual. Okay. So, let's give it a try again. I'm going to open the break rooms. Vamos a abrir los break rooms nuevamente. Let's go. Please accept the invite. Acepten la invitación. Oh. Accept the invite, please. Okay, Nestor Portillo, thank you very much. No estoy en el grupo. Name, no estoy en el grupo, por favor, el nombre. All right, please accept the invite. Yancy, I sent you the request. Tania, Erika, and Guille. Yancy, Erika, and Tania, ¿les llegó la notificación? No. You hear me? No. Okay, so give me just a second. Let me try again. Erika, Tania, and Yancy. Okay, vamos a ver, Erika. Vamos a... Let's move you to another one. Kenny is just, she's alone. So, Erika, Tania, todavía no les ha llegado. Yancy. Okay, Erika got it. Tania. Caesar. Caesar, did you get the invite? ¿Te llegó la invitación, Caesar? Yes. All right. Acepta la invitación, por favor, para que se pueda unir a uno de los grupos. Thank you. Yancy, ¿me escuchas? Tania. All right, girls. Si no me escuchan, voy a empezar a ayudar a los otros compañeros. Making sure there's nobody alone. Asegurándome que no hay nadie solo en los grupos. Tani, can you hear me? Yancy, ¿me escuchan? Hello, Marlon. Can you hear me? Marlon, ¿me escuchas? All right, en estos momentos te voy a mandar una invitación para que te puedas agregar a uno de los grupos y trabajar con tus compañeros. Marlon, ¿me escuchas? Te tuvo que haber llegado una invitación. Ever, can you hear me? Ever, ¿le llegó la invitación? Sí, pero no escucho. Ok. No escucho al compañero. Ajá, ya sé por qué. All right, let me send you to another one. Give me just a second. Try it again. Just a moment. Well, Yancy and Tania, I cannot hear them. Diego is alone. Let me move them. Guillermo, can you hear me? ¿Me puedes escuchar, Guillermo? Sí. Okay, Guillermo. Te tuvo que haber llegado una invitación para que te unas a uno de los grupos. Sí, pero no se escucha nada. Entonces, Marmesa, dije, estuve hablando hola, hola. All right, good. Vamos a moverte a otro.
Okay. Uh-huh. Estoy manejando los grupos. You're welcome. All right, Erika is already there. All right, so guys, para los que están afuera de los grupos, están teniendo dificultades, este es el día que tengo para reportarlos. Yo solo con el que estoy no desactiva, no activa el audio. Ok. En mi caso me salí. Okay. En mi caso sin problema. Sin problema, ok. So you finished, Vladimir, ¿ya terminaste? Yeah. Okay, good, thank you. All right, let's go ahead and close all of the rooms and let's go back. ¿Vamos a cerrarlos todos y traer a todo el mundo de regreso? Just want to make sure. Alrighty, guys. So, little by little, poco a poco, ya vamos a estar regresando. ¿Tuvieron algún problema hablando con sus compañeros? No, ninguno. No? All right, no. Very good. Good. So, fantastic. Now, un par de recomendaciones, guys, en cuanto a video. Mientras no salgan chulones, it's fine. Okay? So, pero okay, si... tengo centro. No, that's good. Siempre que mantengamos todo con respeto, ¿ya? No se me ve la chicha. Traten de poner el video. ¿Por qué? Porque así nos conocemos, lo hacemos un poquito más personal. Y nuevamente, tratemos de respetar, ¿verdad? En lo que se pueda. Y lo hacemos personal. Okay. Good. Necesito dos voluntarios. I need two volunteers. Yo, Gerson. Ay. Gerson and Christian. All right. So, Gerson and Christian, I want to hear you. Quiero escucharlos con lo que prepararon. Christian va a ocupar Michael y Gerson va a ocupar Jennifer. ¿Con esos nombres? Yes, con su información, with your information. Okay. Okay. Mm-hmm. Go. More. Uh-huh. Go, guys. Ya pueden empezar. ¿Comienzo yo, Gerson? Go ahead. Hi, my name is Gerson. Hi, Gerson. My name is Christian. It's nice to meet you too, Christian. Nice to meet you too. Let's do it again. I am sorry. What's your name again? What's your last name again? What's your last name? Uh-huh. What's your last name again? What's your last name again? My last name is Hernandez. There we go. Now let's go ahead and switch. Ahora vamos a cambiar. Si antes eras Jennifer, hoy eres Michael. Cambiemos. Okay. Los mismos participantes. Okay. Okay. Okay, go. Hi, my name is Christian. I am Gerson. I'm Gerson. Uh-huh. And your last name, Gerson, ¿y tu apellido? And Gerson Baecillo. There we go. Uh-huh. Continue. Okay. It's nice to meet you. Gerson. Nice to meet you, Christian. There you go. What's your last name? It's Baecillo. Okay, there you go. That's it, guys. We can do baby steps. Podemos dar pasos de bebé al principio. Y muy bien, gracias por la participación. All right? So, guys, esto es más o menos algo que vamos a estar haciendo siempre trabajando en grupos. All right? So, let's go ahead and move something. Okay.
¿Alguien tiene algún problema que reportar? Very good. Tengo uno. I don't know. No? All right. Very good. So, let's go ahead and continue then. And let's do it right now. Read it with me, please. Lesson objective. Léalo conmigo, por favor. Lesson objective. Lesson objective. By the end of this lecture. Lecture. Ajá. Todo el mundo conmigo, después de mí. By the end of this lecture. By the end of the participants will be able to use. Participants will be able to use my. His and her. Uh-huh. In order to introduce their names or to introduce a friend or classmate. In order to introduce their names or the friend or classmate. Good job. Al final de esta clase, los participantes serán capaces de ocupar los adjetivos positivos me, tú y su con el fin de presentar sus nombres o presentar a un compañero de clase. All right. So, let's go ahead and go right here. Just one moment, please. Can you hear? ¿Pueden escuchar? Yes. Good. Yes. No. No. No, no, no. I know, listen. All right. No. No se escucha. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is? Now, let's try to make sense of the possessives. All right, very good. So, guys, how do you say mi nombre es? My name is. My name is. How do you say su nombre es Carlos? His name is Carlos. Her name is Carlos. Mm-hmm. His name is Carlos. His name is Carlos. Su nombre es Roberto. His name is Roberto. His name is Roberto. Good job. His name is Roberto. Good. His name is Roberto. Now, how do you say su nombre es María? Her name is Maria. Correct. Her name is Maria. Mm-hmm. So, tu nombre es Michelle. Your name is Michelle. Her name is Michelle. Very good. Your name is Michelle. Now, ¿cómo se dice me? My. How do you say su para hombre? Is. How do you say is. Su para mujer? Her. Very good. Her. So, si ustedes se fijan, guys, if you notice, en español es mucho más fácil. Su nombre es María, su nombre es Michael, su nombre es Chahaira, right? But in English is different. Si vamos a decir su nombre y estamos hablando de una persona del sexo masculino, vamos a ocupar his. Si vamos a decir su en una persona del sexo femenino, vamos a ocupar her. Her. So, her. Es un poquito her. Más... No confuso, pero son diferentes. Okay. How do you say tú? Tu nombre. Your name. ¿Cómo preguntas cuál es tu nombre?
What is your name? Your name. Your name. What's your name? What is your name? What's your name? What is your name? What's your name? Exactly. So, in this one, vamos a preguntar what's your name. All right. What is your name? What's your name? So, guys, vamos a hacer nuevamente los grupos y necesito que hagan esta pregunta. What's your name? What's your name? What's your name? Your name. What's your name? What's your name? And you're going to use my name is. His name. My name is. My name is. My name is. Her name is. My name is. Her name is. Your name is. Exactly. So, guys. Vamos a hacer los grupos nuevamente y, por ejemplo, hey, what's your name? Cualquiera puede hacer la pregunta. My name is Pedro, my name is Cesar, my name is Nicole, etc. Yeah. Y ahí tienen que ocupar su memoria. Ok, me toca, mi turno. Your name is María, his name is Ricardo, her name is Guadalupe. All right. Tratemos de ocuparlos todos. Your, her, his, my. Para esto vamos a tener 3 minutos, guys. Luego de 3 minutos, les pido que regresen a la sala principal que es esta. Please go ahead and accept the invite. Por favor, acepten la invitación. Ok. Just one moment, please. Hi. There Hi. Go. Hi. All right, so accept the invite, please. They have already been sent. Van en grupos más grandes. All right, guys. So, let me see. Karina, Teresa, Tania, Kenny, Diego, please accept the invite. Acepten la invitación. Okay. All right, let me check. So let me send it again, Miguel. ¿No te sale ningún cuadrito? No. Ok, vamos a cambiarte de grupo y te tendría que más salir. Just one moment. What about now? ¿Y ahora? Ya. Ok, ya. Thank you. Ok. All right, so Miguel and Tania should be able to connect. There we go. Tania, ¿me escuchas? My name is Jesús. No, pero ahí te tenemos que hacer esta pregunta. Yo te la hago. What's your name? Yeah. Okay, my name is Jesús. Your name is. What's your name? Ah, my name. Ahí sería. His name is. Dijo. His. His el name is. Cuando se referí. Ya, ya. No me acuerdo, la verdad. Ahí sí. solo de dos me acuerdo. What she's name? What's her name? What's her name? What's her name? Ay, es en inglés corporativo, está ahí, dice. Yep, that's me. Ese soy yo, helping you out. Okay. The teacher. Jesús. What's your name? No. Yo te pregunto, Jesús. What's your name? My name is My name Enrique. Is... Your name is Enrique. His name Enrique. His name is. His name is Enrique.
Her name is Enrique. Her name is. Her name is Enrique. Her name is Enrique. Very good. All right. So, guys, en este caso, ahí vamos a ir poco a poco. Okay. Me gusta lo que hacen en el grupo. En este, porque se pusieron a trabajar. All right. Sí. Están ocupando sus noches. Y eso es lo que le voy a decir algo a todo el grupo. Tiene que valer la pena. Sencillo. All right. Excelente. All right, guys. Let's go back. Vamos a regresar. Bueno. To the main one. Alrighty, guys. So, yeah, very good. Bye. Vaya, la mayoría estamos acá. Thank you very much. Muy bien. Okay. Alright, guys. So, muchas gracias por tratar de ser lo mejor. Okay. Okay. Siempre trato de darles recomendaciones, guys. Si están acá desvelándose, en vez de estar con la novia, el novio, haciendo o descansando para los que trabajan todo el día, es porque lo necesitan y porque saben que algo mejor viene si tienen el inglés. Así que siempre tratemos de hacerlo lo mejor que podamos. ¿Ok? Tuvimos que haber aprendido. Okay, very good. I, is, her, and your. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta con eso, tienen dos opciones. Me pueden escribir, pero por favor díganme quiénes son, que tengo varios grupos, y cuál es su pregunta. ¿Sí? Díganme su nombre. Como por ejemplo me dicen, agrégueme el grupo y no sé quiénes son. Así que mándenme por favor número, porque aquí tengo el teléfono, número, su nombre, perdón, para yo poderles decir. Y si no saben algo o me preguntan de la clase, o búsquenlo en internet. Nice. Rodas y Álvaro, eh. I'm here. All right. No. Casi los pierdo, guys. So, así que para terminar ahora, si no saben algo, no lo dejen pasar. Traten de buscar ejercicios o me preguntan. Pero si no, vamos a estar como las calles del país que tienen un montón de hoyos y va a ser, la verdad, no muy placentero su aprendizaje. ¿Ok? So, eso sería. Okay. Pero, señores, bye. Si tienen alguna pregunta, me escriben. Have a good night. I'll see you tomorrow. Take care. See you tomorrow. Tomorrow. See you. Good night. See you later.